Este es el lugar. ¿Y la escuela? Soy el comisario segundo Gaitán, a servirlo. Me han noticiado su venida. Ah, mucho gusto. Esta es su escuela, mi amigo. La verdad, no esperaba encontrarme con esto. No me advirtieron allá que la escuelita estaba tan a la intemperie. Sí, aire y luz no le faltan. ¿Qué se le va a hacer? Principio quieren las cosas. ¿Habrá algún rancho donde yo pueda...? Sí, cómo no. Aquel. Por lo menos es un techo, ¿no? Aquí no tenemos mucha comodidad. Me da igual cualquier cosa. Bueno, ¿vamos andando entonces? Aquí los maestros no duran. O se van o los trasladan. Por eso la escuelita no ha podido progresar, ¿sabe? A ver, don Carmen. Venga, vamos a darle una manito a este paisano. Es el nuevo maestro. ¿Se anima a empezar este trabajo? Mañana comenzaré la inscripción de los alumnos. Va a tener que anotarlos uno por uno. ¿Cómo? ¿No vienen los padres a anotarlos? Ni por un queso. Para ellos usted ha venido a recortarle las orejas a sus changos. Trabajo le van a dar. Para eso he venido. Si quiere, lo acompaño a levantar el censo. Le voy a quedar muy agradecido. Gracias, amigo. Ah, no se olvide de avisarle a Rufina. Sí, comisario. ¿Rufina? ¿Quién es Rufina? Una vieja muy servicial. Para que le haga los trabajitos domésticos. Le va a resultar muy útil. Ya les ha tomado la mano a los maestros. Adiosito, pues. Adiós. Chicos a la escuela. Yo no dispongo. Mi marido dispone. Y ahora está cosechando algodón en el chaco. El padre no dispone. El gobierno ordena. ¿Por qué quieres que vayan los chicos? Tienen que ir para aprender. ¿Vos quieres que vaya porque te pagan por cada chico? ¿Vos quieres ganar tu plata? Tienes la lengua más larga que una vaca. El lunes vendrá la policía si no me mandas a los chicos. Los chicos no necesitan aprender.
¿Alguna vez te han enseñado algo a vos? No, nunca he sabido nada. Pero igual vivo sin saber. Sí, pero vives mal. Si hubieras aprendido algo, procurarías vivir mejor. Yo no entiendo de eso. Pero yo sí. Así que tienes que mandarme a los chicos a la escuela. El lunes de venir. No irá. Bueno, peor para vos. Tengo uno solo para echar a la escuela. Eduardo se llama. Eduardo Gómez, ¿no? ¿Cuántos años tiene? 11 debe tener. ¿Tiene fe de edad? No tiene. ¿Está anotado en el registro civil? No está. Bueno, no importa. Yo me ocuparé de que lo anote. ¿Cómo se llama el otro? No hay otro. Sí hay. ¿Cómo se llama? Ese es muy chiquito y debe cuidar las ovejas. ¡Diablo! Este es peleador. ¿Este cómo se llama? Este no irá. Te pregunto cómo se llama. Benicio Gómez. Benicio Gómez. ¿Estás asimilada con el hombre? ¿Cómo te llamas? Laurinda Palavecito. Bueno. El lunes me los mandas. Uno a la mañana y otro a la tarde. Así siempre te queda uno para que cuide las ovejas. No tienen ropa. No importa. En 2 días puedes arreglarles la que tienen. Te avisaré cuando el gobierno mande ropa. Dile al hombre que estuve yo. Al ciego Erco. Siempre tiene a los changos pegados a su guitarra. ¿Quién fuera guitarrista o bombista? Tengo una sola, señor. Reina se llama. ¿Tu nombre? Celina Mancilla. ¿Y el padre? No tiene. ¿Es así? Sí, yo quiero estudiar. El año pasado no quería. El año pasado no hubo maestro. No me gusta ese hombre, Rey. ¿Por qué? Lleva corbata y zapato. Allá no me lo han dicho. Ari. Reina Mancilla. Presente. Ramón Castaña. Presente. Francisco Castillo. Francisco Castillo. Aquí está, aquí está. Bueno. A ver. ¿Cómo te llamas?
Pancho, Francisco, señor. No, no, él. ¿Lo supo vos? No, no soy sordo. Bueno, vení. ¿Cómo te llamas? Francisco Castillo, señor. Ah, ¿te gusta la guitarra, no? Sí, señor. ¿Y sabes tocarla ya? Alguito nomás, señor. Ah, bueno. Tomás, para sentarte y escribí lo que quieras. ¿Y vos? ¿Cómo te llamas? La Elo, señor. ¿Elo? ¿De Eloísa? No sé, señor, creo que sí, pero yo no estoy apuntado. No, no importa, ya te vamos a apuntar. Has hecho algo mejor que eso, venir y traer al músico. Anda. Es un chico. Bueno, Payani. Bueno, no vas a pasar lista ahora, porque falta mucho. No sea cosa que los tenga que traer de una oreja, como a Juancito el zorro. ¿Mm? Bueno, otro día les voy a contar el caso de Juancito el Toro. Ahora vamos a estudiar los palotes. Yo los voy a dibujar en el pizarrón y ustedes los van a copiar en sus cuadernos. ¿Mm? Los que ya lo saben, no lo copian. Atención acá, ¿eh? Arrímese, amigo. Amuy. 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 ¿Y mata su tiki? Felice para vecino. ¿Y cómo te llaman en casa? Shunko. Bueno, Shunko. Toma tus útiles, toma sentarte y escribí lo que quieras. Mariana Chani. Bueno, no importa que no sepa. Aquí vas a aprender. Te vas a sentar aquí con Corto. Vos ¿te llamas? Pipila. Te vas a lastimar los sesos con la uña, Pipila. Te voy a ayudar a hacer los palotes, ¿sabes? ¿Qué está? Bueno, ahora tienes que aprender a hacerlo solita, ¿eh? Bárbaro, ¿lo has hecho vos solito? ¿Solito, che? Está lindo, ¿eh? ¿Sabes contar, Shunko? No sé. ¿Qué no vas a saber? ¿Sabes contar un poquito? Yo, Isai, Pinza, Ta, no sé más. ¿Ves? ¿Cómo sabías un poquito? Bueno, ahora te voy a enseñar en Castilla. ¿Quieres? Repetí conmigo. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Bueno, ahora vos solo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Ahora te voy a preguntar una cosa. Si tienes dos caramelos y te doy uno más, ¿cuántos tienes? Quinta. Tres. Muy bien. No olvides que quinta en Castilla es tres. Hay que tener yuyay, ¿no? Ahora, si tienes dos bolitas y te doy dos más, ¿cuántas tienes? Ta, cuatro. Muy bien. Si de esas cuatro te comes una, ¿cuántas te quedan? Cinco.
tres. Tonto, la bolita no se come. Tener que enseñarme más palabras en quichua, Rufina. ¿Cómo se dice esto? Anca. ¿Y aquello? Guairamullo. El hombre es bueno, Chunco. Y habla quichua. Me acordaba de Ana Vieira. Todo el tiempo me pareció verla sentada en su banco. Pobre Ana Vieira. Pobre Ana Vieira. Es el maestro. Para servirle, amigo. ¿Qué se le ofrece? Yo soy Lucas, el hombre de la Laurinda. Ah, mucho gusto. Yo estuve... Ya me he enterado que se ha metido en la casa como en su propio corral, disponiendo los changos como si fueran suyos y amenazando hasta con la policía. Vea, amigo, yo... Usted no es nadie para meterse en nuestro rancho con amenazas. Si los otros se lo aguantan, yo no se lo aguantaré. Yo sé qué se traen los puebleros como usted. Mis changos seguirán viniendo a la escuela. Pero no porque usted lo manda, sino porque a mí se me antoja, ¿me entiende? El domingo, pero...
dado una lesión a ese entrometido. Escuela. Todo es para dar acomodo a esos puebleros cebones. No debiste resolver sin consultarme la orina. Ya le he dicho al maestrito, pero él se ha empeñado. Dice que el gobierno ordena. ¿Y la ropa? ¿De dónde la sacamos? No hay trabajo en ninguna parte. Lo peor está cerca. Pura babasa espumosa la carne de las chivas. Esas trampas se te van a hacer polvo entre los dedos. Y dice que el gobierno va a mandar ropa nueva. Como de vez ahora los viste con promesas. Ya veremos, Lucas. Dios pega, pero no muestra la guacha. Por lo menos la hemos salvado a la Tancho de la tanta misa. Apaga. Vamos a dormir. ¿Es bueno el maestro, no, mamá? Sí, es bueno. ¿Mamá? ¿Mamá? Mana puñutique, un auturunku, amorrin. Estaba muy enojado. Entonces yo creí que el tata iba a pelar el cuchillo. ¿Y el maestro qué hizo? Nada. ¿Nada? Se agachó nomás. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos de los grandes hombres que hicieron la patria. Este es el general San Martín, que cruzó con sus ejércitos la cordillera de los Andes para ayudar a libertar a otros pueblos. Señor, señor, general es más que sargento. Sí, Josefina, más que sargento y sobre todo el general San Martín. Y murió pobre y solo, lejos de la patria. Le pagaron con la ingratitud. Pobre. Y este es Manuel Belgrano. Creó la bandera y también era general. Pero no tanto como San Martín, ¿verdad, señor? Bueno, no tanto, si ustedes quieren. A ver, Junco, ¿sabes quién es este señor? No lo conozco, pero es un viejo muy fiero y mira como malo. Sin embargo, este viejo fiero que mira como malo fundó las escuelas y quería mucho a los chicos. Domingo Faustino Sarmiento fue un gran maestro. ¿Como usted, señor? No, como yo no. Pero yo debería ser como él. Parece, Chango, que estamos perdiendo el tiempo aquí, estando tan lindo el campo. ¿Eh? ¿Vamos a dar un paseo? Aquí se pinta y rico la bota de la chihuana, señor. ¡Vamos a voltearla! No, 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 debe ser. ¡No, ahí sí solo va a ser! No te acerques tanto, Felipe. Rogelio. Andate a la escuela, castigado. Bueno, ahora pasen por orden y llévese cada uno un pedazo, ¿eh? Quede. Vos también. Vale. Gracias.
Otra. Bien, más rápido. Oh, qué grandote. Vos también, Rogelio, ¿eh? Vení. ¡Cámbiamelo, señor! ¿Por qué? Este pedazo es de Mixky Mama. ¿Y eso qué? Mira, no tiene miel, tiene gusanito. Este es el Mixky Mama. Merecía nomás comerte el Mixky Mama, amor. ¿Saben por qué las achihuanas picaron a Felipe? Porque son malas, señor. No. Ellas defienden su comida, que juntan con mucho trabajo. Y su Mixky Maman, sus hijos. ¿Les gustaría que alguien, después que ustedes han trabajado, arando, cosechando y sembrando, viniese y les destruyese el maíz, les quemase la casa y les robase a los chicos? No, 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 no. Recuerden que mientras el sinvergüenza de Rogelio no las molestó, las lachihuanas no picaron a Felipe. Ellas defendían su patria. ¿Tendrán su bandera las lachihuanas, señor? No sé. Pero casa sí tienen. Y nosotros no. Pronto vendrá el invierno y si no construimos un aula, nos helaremos de aquí. Entre todos podríamos construirla, de a poquito. Hablen con sus padres. Díganles que nos ayuden. Seguro que querrán, ¿verdad? Bueno, vayan a sus casas ahora. Hasta mañana. José María, el portero se ha quebrado una mano, señor. ¿De dónde va? Decirle que venga. Bueno, conviene que vaya a ver la farmacia del pueblo, ¿eh? ¿Para qué? Me basta con eso. No hay que exagerar. Pero yo no soy médico. Mejor para mí. Bueno, ¿cuánto le debo? No, nada. Entonces... ¿Vieron el eclipse de anoche? Se habrán quedado dormidos. Porque si no, hubieran visto la luna cuando se empezó a poner... Ah, vos decís, ¿la muerte de la luna, señor? Eso sí, ¿vieron? Sí, sí, sí. Bueno, ese es un eclipse de luna. Mi papá sabía contar que una vez en el tiempo de antes se murió el sol. Dice que todo se puso negro y que la gente tuvo mucho miedo porque creía que el mundo se acababa. Ah, sí. Ese era un eclipse de sol. El de anoche fue un eclipse de luna. A ver, vengan, les voy a hacer la demostración. Ven.
La vela es el sol. La naranja es la tierra y el espejo la luna. Cuando la naranja pasa, cuando la tierra pasa, entre el sol y la luna se produce el eclipse. ¿Eh? Aquí sabemos de otra manera, señor. ¿Ah, sí? ¿Cómo? La luna tiene un caso con el sol. La luna se muere y la gente tiene que hacerla vivir de nuevo. ¿Y cómo hacen? ¿No has oído el cajonear del mortero? Sí, pero creía que era un baile. Era el velorio de la luna. Si la gente no golpea en los morteros, la luna se muere nada más. ¿Y por qué hace resucitar eso a la luna? No sé. La vieja don Mahasi, señor, sabe. Ella sabe todo. Bueno, esta tarde iremos a verla. Cátima, Mike. Tata, Inti, Mama, Kiyat, Ana. Mai, Kati, 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 Kati. Mana, Kati, Stari, Pai. Pero Waikin, Utilispa, Pai, Upayas. Amor suja ati uturun kuraiku, chainas, tais, callares y huita. Chespi in tupu nakoi kurui tuta, rai, raiku, utukui, rui tu atis kaikuta uturungu. No crean, Chango, lo que les conté esta mañana del eclipse. Lo cierto es el caso que nos ha contado la mamá Hari. La madre luna vuelve a revivir. Porque nada muere del todo. Buen día, Rufina. Has venido tarde hoy, ¿eh? Seguramente te guías por el sol. Te voy a comprar un despertador, así me despiertas todos los días a la misma hora. Hola, don José María, ¿cómo vas? Buenas, señor. ¿Cómo va esa mano? Como nueva, gracias a sus curaciones, ¿eh? Ajá. ¿Para usted? ¿O para mí? Sí, un regalito. No sea loco, no puedo aceptarlo. A usted le puede hacer falta. Bueno, si no lo acepta, me ofendo. Bueno, lo tomo como préstamo mientras esté aquí. Como quiera. Y ya sabe, en el puerto hay carne para usted los días de faenamiento. Mande un chango a buscarla, ¿eh? Hasta luego, señor. Hasta luego. Decirle a Dios que haga llover. ¿Y vos, Selina, no has ido a estar en santo? No, señor. ¿No crees que eso sirva para nada? No. La lluvia viene sola. Cuando tiene que venir. Es raro. Yo, en cambio, estoy empezando a creer en esas cosas. ¿Qué te parece? Sí, cosa de creer o no creer. ¿Te pasa algo? ¿Estás enojada conmigo? No, señor. Pero iba a pedirle una cosa. Dilo, viste mis manos. Que no venga más a casa. No es por mí. Es por usted y los changos. La gente empieza a murmurar. Tienes razón, Selina. Pero a veces uno está tan solo que olvida ciertas cosas.
¡Giro! ¡Corre el chivosunco! No, Chese. ¿Qué le pasa, Junco? Ahí está, se ha lastimado. Él ha creído que lo viera usted. Hey, me contaron que te volteó un carnero, ¿cierto? A ver. Bah, chango más flojito este. A ver, doña Laurinda, traigo un lavatorio con agua hervida. Vamos a lavarle la grasa con que le han untado la herida. Grasa de iguana, ¿no? No, señor. Mejor que eso. Es de lampalado. No, si querés gritar, no le mezquines, ¿eh? No, no voy a gritar. Bueno, te voy a contar cómo son los gatos de mi casa. Los gatos de mi casa son diferentes. Debajo de la cola tienen los dientes. Machitos son. Vamos a tener que llevarlo nomás al hospital de la villa. La herida se le está infectando. Son más de 10 leguas. No importa, tiene que ver un médico. No tenemos plata, señor. No se apure, don Lucas. No le costará nada. Voy a pedirle el sulque a don Segundo. Y bueno, entonces. Vengo mañana tempranito. Tenga preparado, chico. Que hay una espina de 6 centímetros entre los huesos. Es lo que me temo, doctor. En primer lugar, vamos a paralización, hay que internarlo y luego abrirle para extraer la espina. Bien, doctor. Voy a averiguar. Debes quedarte aquí para que te cure. No quiero quedarme. No quiero. No quiero quedarme. Es necesario, Junco. Si no, puede quedar rengo, perder la pierna. Aquí nada malo te pasará. Tomachito, vos. Bueno. Quiero que te quedes tranquilo, ¿de acuerdo? Cuando estés bien, vendremos a buscarte. Toma, mano. Esto es para vos. Noticias, no. ¿Entonces qué? Bueno, pues, decirle al señor a qué has venido. Hemos venido, pues, a decirle, a darle. No sabes explicar, bendito. Es nada más, señor, que una lista
Se ha recogido mi marido de los que pueden ayudarlo a levantar el aulita que usted quiere. Unos darán los horcones, otros harán los adobes y otros pondrán la jarilla. Fantasmas en esta casa, Rufina, ¿eh? Siempre encuentro la silla volcada. Hasta mañana, señor. Rufina. Toma. Esto te va a despertar mañana a las 7. Toma. ¡Rufina! 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 Pintar mi casa. Ah, me parece muy bien. No tengo casa. Yo sí tengo. ¿Para separarla? Sí. A ver, Chirullo, ¿castañito? ¿Señor? Voy a pintarle el rancho a la mamá. Se puede quedarme si quede prendida en la herramienta sin seguir al cuerpo. ¿El alma? Sí, señor. Entonces el cristiano se corta. Ajá. Ay, de noche todavía es peor. Hay que buscar el banco en donde te estás sentado antes de ir a dormir. Si no, el alma queda allí. Podría perderse y no encontrar nunca más al cuerpo. Ajá. Bueno, vamos a trabajar ahora con los ladrillos. Se le clavó en la mano del tigre. Se quiso sacar de un mordisco y se le pegó en la lengua. Y por último se la tragó y... Se la tragó y fue la única vez que lloró el tigre. Ahora que lo pienso, ¿para qué se prende la tunita a los animales que pasan? A ver, ¿qué tiene la tunita adentro cuando está madura? Semillas. Eso. Entonces, ¿para qué se prende a los animales? Para que las lleve lejos. Bravo, Junco. Las plantas también quieren caminar. Quieren crecer más lejos. Las semillas del quebracho blanco los lleva el viento. Y el mistol. Y el algarrobo. Las plantas
hacen andar a sus semillas. Las plantas caminan. Bueno, ven a descansar ahora. El domingo inauguraremos la escuela. Cipriano tiene algo que decirles. Déle, don Cipriano. Este terreno es mío. Digo, era, porque ahora tampoco no es mío. Se lo regalo al gobierno para que la escuela quede siempre aquí. Sírvase, don. Son los títulos de propiedad. Venga, un abrazo, mijo. ¿Por qué te ríes? Si yo sé leer. Es cierto que sabes, Junco. Sabe leer muy lindo. Estudió en el hospital. A ver. Si lees esto es porque ya sabes. Que ya sabes. Tomá, te entrego un alumno. Empezó a llenar el mate. ¡Ay, ay, ay! Yo no quiero estudiar más, con Pascual. Me tira el pelo y la oreja. Bueno. Silencio, salvaje, silencio. Basta de discursos. A ver, Reina Minianera. Sí. Tiene que salir solo. Déjala, no. Sí, pero...
no es nada, debe ser un ratón. Seguí nomás, Rey. Bueno, ¿qué ocurre? No es un ratón, es Ana Vieira. ¿Ana Vieira? Todos sabemos que su libro está en el estante y anda buscando. Tiene que llevarlo, ¿sabe, señor? Hay que entregar el libro a Ana, señor. Tenemos que quemarlo. Termina el invierno, Chunco. ¿Sabe, señor? Cuanto más cosas nos enseñan en la escuela, más cosas veo de este árbol. Métanle, que las acacias son tragonas. ¿Pueden vivir aquí? Cuando voy a la villa, yo también me pregunto cómo pueden vivir allí. Son puntos de vista. Hemos venido a invitar a su escuela para asistir a una gran concentración de niños que se hará el día de Sarmiento. Los míos no pueden ir. Están desnudos. Y no puedo herir su orgullo, que es lo mejor que tiene. ¿Pero cómo? ¿No quieren una sociedad cooperadora? ¿Por qué lo piden? Cooperadora. Esta gente apenas tiene para vivir. Ya es mucho que hayan construido esa aula. Antes todo lo que había era ese algarrobo con unos bancos debajo. ¡Pobre! ¡Un algarrobo! ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos chicos tiene? 30. Sí, conseguiré guardapolvos y alpargatas para 30. ¿31? Supongo que sí. ¡Qué maestro este! ¿Adiós? ¡Ay, cómo pueden vivir acá! ¡Qué decoración! ¿No te parece? ¿Sí? Solo hay para 15. ¿Cómo? Mañana irá nada más que la mitad de la escuela. Los demás están muy hilachitas y los pobleros se van a reír de nosotros. Los que no van recibirán a fin de año la mejor parte de la ropa que manda el gobierno. ¿Quiénes irán, señor? Echaremos suertes. Vení, vení, vení. Vení, adelante. Vení, date vuelta. Bueno, vamos al camión. Vamos. Bueno, indios salvajes santiagueños, una recomendación, pórtense bien, ¿eh? Y ustedes también. Cuidadito con pelearse con los puebleros. Tienen que demostrar que son bien educados y no campesinos atrevidos. ¿Y si ellos atropellan? Ah, entonces hay que ganar la pelea. ¿Qué quieres que te traiga, reina? Un paquete de galletitas, sé bueno, señor. ¿Y vos, Egidio? Un pan así de grande. ¡Ey! Te voy a traer un pan de alfalfa, entonces. ¡Vengan todos, que embromar! Thank you.
Rogelio, vení. Vos te encargás de estar con los profesores. Al primero que no obedezca, mete y raja. ¿Y vos? ¿Prometés que te vas a portar bien? Sí, señor, te lo prometo. Bueno, creo en tu palabra, ¿eh? Maestro, alumno, el espíritu de lucha del rebelde y admirable sanjuanino que se llamó Domingo Faustino Sarmiento, sea nuestra bandera. Sarmiento, maestro de maestros, nos señala el camino del deber y del sacrificio. Y el corazón de cada niño ha de ser por siempre el altar votivo donde su recuerdo sea ensalzado, venerado y reverenciado. ¡Aplaudan! Era Junco, Sarmiento. ¿Metiste, che? Te había prometido, señor. Ah, bueno. Muy bien, has cumplido como un hombre. Ahora puedes portarte mal toda la semana. Bueno, señor, señor, a la reina le ha mordido la tanta misa. ¿Qué va a tu remedio, señor? ¿A qué hora ha sido? Hace 4 horas. Se muere, señor, ponele tu remedio. Si ha sido la tanta misa, no hay remedio. Para el examen final. No hables. No te canses. ¿Me traes que te traje, chica, señor? Sí, te traje. ¿Me la vas a guardar? Sí, amor. Esperante a vos, señor, para poderse cortar. Mataremos a todas las víboras del mundo, Junco.
tomar a Dominique y llevárselo. A ella les había molestado. Y a vos también, Chunco. Ya sabes aprender y enseñar. Ya sos útil a la República. Váyanos. Bueno, changos, ya están cerquita los exámenes. Vendrá un inspector a ver qué les ha quedado en el mate. Estudien fuerte, no me dejen pasar vergüenza, ¿eh? Aquí el gobierno ha mandado un poco de ropa para que estrenen el día del examen. Vení, Violeta. Vos podés usarla desde ahora. Muy buen viaje, muy buen viaje. Buquecito de papel. Muy bien, niña. Suficiente. Espléndido examen, maestro. Puedes sentarte nomás. Esta es la última, ¿verdad? Pero no encuentro su nombre. No, esta es un oyente libre. Los felicito. Tus niños son los mejores de toda la región. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿A veces que no hicimos pasar vergüenza al maestro? La llevará su caballo, don José María el Puestero. ¿Ya no lo vas a usar, señor? Ya no. Me voy mañana. ¿Te vas, señor? Yo también tengo a mi mamá, Junco. Es muy viejita y muy linda. Pasaré con ella las vacaciones. Volveré el año próximo. Pero si no vuelvo, igual estaré aquí. ¿Cómo, señor? ¿Vas a estar acá y no te vamos a ver? Me verán. Estaré en el aula, en las acacias, en el patio de juego. Nadie se va del todo de un lugar donde ha vivido intensamente. No lo olvides, Junco.
otra vez, Sosa. El maestro va a volver.